¿Qué tal, banda de Atomics? Espero que ustedes ya estén listos para ver Avengers hoy en la noche o este fin de semana. Solo recuerden que, por favor, no empiecen a soltar los spoilers para la gente que no lo ha visto. Pero antes de todo ello, vayamos a las noticias porque hubo bastante información de Nintendo. Esto es Atomics News. Comencemos de lleno porque la compañía japonesa anunció de forma sorpresiva que tendrá un nuevo presidente. Resulta que Tatsumi Kimishima, quien asumió el puesto en el 2015 tras la muerte de Satoru Iwata, dio a conocer que dejará el puesto en el mes de junio. Su puesto será tomado por Shuntaro Furukawa, quien es miembro de la junta directiva de Nintendo y también de The Pokémon Company. Él se convertirá en el sexto presidente de toda la historia de Nintendo y entró a la compañía cuando tenía tan solo 22 años. Actualmente tiene 46 años y se le considera un poco joven para el puesto, pero tiene experiencia en marketing, así que puede comprender muy bien al mercado joven. Y continuando con Nintendo, hoy dieron a conocer el reporte financiero correspondiente al año fiscal que terminó el pasado mes de marzo, el cual nos presenta información muy interesante. Lo más sobresaliente es que la consola de Switch ya vendió más de 17 millones de unidades en todo el mundo. De hecho, se aproxima muy de cerca a los 18 millones y 15 de esos millones han sido vendidos tan solo en los últimos 12 meses. En cuanto a sus juegos, también ya están muy cerca de lograr la marca de los 69 millones de juegos vendidos en todo el mundo. Bastante bien para ser el primer año de la consola después de que el Wii U fuera un fracaso total. De esos juegos, Super Mario Odyssey es el que más se ha vendido con 10 millones de unidades. De esta forma, supera a otros títulos que habían vendido bastante bien para la consola, como el caso de Mario Kart 8 Deluxe, que vendió 9.22 millones. Y como sabrán, estos títulos de Mario siguen vendiendo a lo largo de toda la historia de las consolas, así que las ventas de estos juegos seguramente continuarán aumentando en los próximos años. Y recuerden que si quieren checar la lista actualizada de los juegos más vendidos de Switch, la pueden encontrar aquí en Atomics.bg. Y otro de los datos importantes que arrojó este informe financiero es de que Zelda Breath of the Wild ya se convirtió en el título de la franquicia más vendido de su historia. En total ya también alcanzaron la cifra de 10 millones de unidades, pero 1.5 millones de esas unidades fueron las de Wii U. De esta forma, Breath of the Wild ya superó a Twilight Princess, que hasta el momento era el juego más vendido de toda la franquicia de Zelda. Eso significa que más de la mitad de los dueños de un Switch tienen tanto Zelda como Mario Odyssey. Bastante bien. Y pasando a noticias de cine, se anunció que habrá una secuela de Pollitos en Fuga. ¿Te acuerdas de Hierro? Después de estar 20 años dormidos, el estudio de Aardman Animation, que se especializan en stop motion, dieron a conocer que revivirán este clásico animado. Por el momento solo se conoce que están en las etapas tempranas de preproducción, pero regresarán los guionistas originales, lo que son buenas noticias. Pues ojalá que esta secuela mantenga toda la esencia del original y regresen talentos de voz de prestigio como Mel Gibson lo hizo en su momento. Pues hasta aquí llegamos con las noticias más importantes de este jueves 26 de abril. Ustedes ya están listos para Infinity War. Yo soy David Berrones. No olviden darle like al video, suscribirse a nuestro canal y visitarnos en atomics.bg. Nos vemos la próxima. Bye, güey.